Por votación de 6 a 5, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia fijó como criterio jurisprudencial que el tercero perjudicado o tercero interesado no está legitimado para interponer el recurso de revisión si en la sentencia de amparo directo el tribunal colegiado omitió pronunciarse sobre planteamientos de constitucionalidad presentados por el quejoso. Esto al resolver una contradicción de tesis entre la primera y segunda salas de la Suprema Corte. En tanto, no es quien planteó el concepto de violación, su falta de contestación o la contestación que no le dé la razón al quejoso, no es de la incumbencia jurídica del tercero interesado, quien sostiene una pretensión completamente diferente de la del quejoso, y bajo esa perspectiva me parece que el criterio sustentado entonces por la segunda sala tendría la calificativa no solo de práctico, sino ajustado a la normatividad de que todo recurso tiene que ser abierto a partir de la existencia de un agravio. En otro asunto, el Pleno confirmó la sentencia de amparo que ordenó la indemnización a una persona luego que en la fracción de un terreno de su propiedad, autoridades del municipio de Puebla construyeran una vialidad sin haber expropiación previa. Lo decidió así al resolver un recurso de queja promovido por el secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad en ese municipio y el autorizado de la parte quejosa. Al estimarse infundados los recursos de queja que nos ocupan, se llega a la conclusión también de que, desde luego, el juzgador, posteriormente a esta determinación, tendrá que dar ejecución a lo que ya estableció en un acuerdo previo de que con posterioridad abrirá un incidente encaminado a determinar el monto de la indemnización que corresponde a la parte quejosa. En la sesión pública de este martes, la Corte se pronunciaría sobre una solicitud de sustitución de jurisprudencia realizada por el Pleno del 11º Circuito a propósito de dos criterios. El primero, relativo a que cualquiera de las partes puede interponer los medios de impugnación previstos en la ley de amparo en vigor vía postal cuando resida fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca del juicio. El segundo, que establece que el depósito de las promociones en la Oficina Pública de Comunicaciones por cualquiera de las partes que resida fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca del juicio, interrumpe el plazo para el cómputo de la oportunidad. Canal Judicial, Mario López Peña.